de letras, pues cada empresa podemos tener al mes entre 50 y 60 mil euros de letras, porque un vehículo vale hoy día entre 250 mil y 300 mil euros. Y es un duro de llevar. Nuestros conductores están todos en el paro, están cobrando ERTE, ¿de acuerdo? También hay otros compañeros que no tienen ERTE, que están en el paro. Y lo que pedimos es ayudas a las administraciones públicas. También pedimos un gasóleo profesional, pedimos lo que es un IVA reducido durante un par de años, pedimos un 50% de reducción en los seguros sociales, que nos amplíen en los contratos de transportes escolares. Y por favor, que estas ayudas que dan al regular, que se acuerden también del discrecional, que el discrecional estamos aquí también y somos los que sustentamos el país dentro del sector turístico. Gracias a todos.